ya un avance que se haya dado lugar a la causa en el juzgado laboral, pero bueno, todavía falta ver si se falla a mi favor, teniendo en cuenta que el procedimiento que se siguió para mi despido pues no fue apegado a derecho y tampoco pues no hay causales reales para que este se haya hecho efectivo. Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación, que incluso siendo parte, acudieron como testigos, se encargaron de presentar pruebas que simplemente fabricaron, podría decir que fabricaron, porque solamente son pruebas que constan para ellos y para nadie más, acusando de cosas que son improbables y Pero que, de qué la acusan, profe? por ejemplo, la señora doña Nubia Centeno me acusa de que de haberla golpeado. Sin embargo, no hay una denuncia en mi contra por lesiones. Y si eso fuera cierto, están las instancias correspondientes para que ella hubiese procedido y hubiese quedado documentado y de esa manera probar que efectivamente, pues, sí hubo una lesión de mi parte. Como dijo ella en su declaración, las órdenes se cumplen y no se discuten. Sin embargo, cuando las órdenes no son apegadas a la ley y a los reglamentos, en ese caso sí se deben de discutir, porque como dije en otra ocasión, la ley no me impide hacer lo que ella manda, pero tampoco me obliga a hacer lo que ella no manda. En este caso no podría yo aceptar hacer algo que no está conforme a los reglamentos del Ministerio de Educación, que es para quien yo laboro. Que se habla de que hay salario pendiente, aguinaldo, no sé cómo está haciendo para sobrevivir, si a lo mejor no le han cancelado los meses pendientes. Pues la demanda consiste exactamente, y siendo muy concreto, en el reintegro a mis labores en las condiciones idénticas en las que estaba y el pago de los salarios que he dejado de percibir hasta la fecha, porque aunque ellos no lo acepten y como lo declaró el licenciado Macario Peralta en el juicio de hoy, yo no sigo en mis funciones a pesar de que la ley dice que yo debo de seguir en mis funciones si mi caso está en apelación nacional, en la Comisión Nacional. Él aclaró y dijo que no estoy en mis funciones y yo sí me he presentado, tengo constancia de eso, en las que firman compañeros de trabajo y estudiantes que me han visto presentarme a mi centro de trabajo pues, a pesar de que ellos me lo impiden. Aunque sea, he cumplido con mi horario en la puerta del centro donde yo trabajo porque me han impedido la entrada. Entonces yo pido en mi demanda el reintegro a mis labores como lo establece la ley y el pago de mis salarios. Con la cobertura de los medios no ha escuchado, no le han reclamado. Porque en veces tediosos tienen que ver algunas Sí, cosas. exactamente. Y es, no sé, diría yo, irrisorio pensar que es un error, como lo dijeron ellos, que haya acudido yo a los medios de comunicación, porque según lo mencionaron, uno de mis errores más grandes es que yo acudí a los medios de Quería hacer comunicación, pública la exactamente, situación. desconociendo de esa manera la misma constitución política que dice que yo puedo hacer uso de los Así medios de es. comunicación para hacer una denuncia ante cualquier instancia, igual ante cualquier medio que yo considere. Y sin embargo, pues dijeron que lo habían considerado incorrecto de mi parte, a pesar de que es algo que la ley pues ¿Qué me... espera? Porque esto va para largo y no sabemos en qué va a terminar. Lo que esperamos del resultado final, no solo de este proceso, sino de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, es que se comiencen a apegar a las leyes y que, bueno, se respeten los derechos de los maestros, que es lo más importante. Si respetamos los derechos de los maestros, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. Si nos apegamos a ley y nos apegamos a derecho, entonces todos vamos a trabajar y a marchar en orden. Mi tendencia política está dada hacia el gobierno. Tengo militancia del partido y de familia, de trayectoria familiar, no solo mi persona, sino de trayectoria familiar. No es algo que ha nacido de la noche a la mañana, de decir, ay, a partir de hoy soy sandinista. No, es algo que ha estado desde toda mi vida, es un principio que se me inculcó. Sin embargo, no significa pues que voy a agachar la cabeza ante funcionarios como los que están ahorita en el Ministerio de Educación, que se arrogan el derecho de maltratar a los docentes y, bueno, decidir el destino de las vidas de ellos.